Ryan Little. Gente de Traveling Temazcalapa, bienvenidos a un nuevo video. Estamos con una persona, un invitado muy, muy especial. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Orlando. Orlando, platícale a la gente qué es lo que haces. Aquí en este rancho hacemos pulque natural 100% curado. Raspamos el maguey. ¿Tú lo raspas? Sí, yo lo raspo. ¿Cuántos años tienes? Presúmeles. 15 años. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? 15 años. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿tú nos vas a enseñar cómo es este proceso? Sí, estamos para allá. Pues vamos, pues, vamos con ello. ¿Qué te parece? Órale, pues, te sigo. Para ponernos un poquito más en contexto, el video lo grabamos en la comunidad de San Bartolomé, Actopan. Ahí lo realizamos, pero este video se encuentra dividido en dos partes. O sea, me vas a ver con dos tipos de ropa diferente, porque uno fue donde lo acompañamos a raspar y otro aquí mismo es donde te enseñamos el proceso de cómo es que lo vende y dónde puedes encontrar su pulque de nuestro amigo Orlando. Lo decidimos traer porque es uno de los pocos chicos que encontramos que son tlachiqueros, que les gusta hacer el pulque, que les gusta ir a raspar, y a él le nació el gusto. No es que sus papás lo hayan inculcado, que lo llevaban al campo a raspar o ese tipo de situaciones, sino al contrario, él pidió que se le enseñara a raspar. Como bien ya lo dijo nuestro amigo Orlando, tiene 15 años, pero él quería aprender como los grandes. Por eso es su familia, principalmente su papá, lo ha estado orientando en esto. Lo estaban enseñando a que extrayera el pulque con una botella de plástico, como lo hacían o como lo hacen ya en la actualidad. Pero él dejó a un lado esa creencia y él pidió su acocote. Con este instrumento que él carga en su mano izquierda, es con el que se encarga de extraer el pulque, perdón, el aguamiel de los magueyes. La gran ventaja que tiene Orlando es que estos magueyes que él extrae el aguamiel se encuentran del rancho de su familia. Entonces, pues él es el único que los explota, él es el único que ya los tiene identificados, como lo puedes ver en el video. Nada más es cuestión de quitar su tapita, que él lo ha diseñado con piedras o con diferentes cosas que se encuentran en el campo. Entonces, pues él lo único que hace es ir en la mañana, le ayuda a su papá, al mediodía también le ayuda a su papá en extraer el aguamiel, pero ya por las tardes él se dedica a lo que es a ir él a raspar y después a endulzarla o ponerle las diferentes frutas, depende como lo quiera el cliente.
Bueno, pues después de estar raspando toda la tarde, pues nos cayó la noche y ya no podemos seguir grabando. Pero pues no sé por qué, pero la despedida del video la hicimos ahí mismo en cuando estábamos raspando. Entonces pues al final del video me van a volver a ver ahí. Pero lo que importa esta vez es de que ahora vamos a lo más delicioso de todo esto, que es probar su pulque de nuestro amigo Orlando, o mejor conocido como el Kabubi. Huele genial, eso sí no lo voy a negar. A ver. Velo, velo. Igual está bueno todo. Lo bueno que el que va a manejar eres tú. Pero pues mejor no les voy a hablar y mejor Alonso, encárgate de las tomas. Bueno, bájalo, no veo. Algo que nos hemos estado dando cuenta cuando salimos a tomar pulque o ese tipo de situaciones es que la mayoría de la gente lo toma en piñas. A nosotros el Kabubi se puso bonito y nos regaló un pulque en una piña. La verdad es que sabe muy diferente y pues sirve que ayudamos a contaminar menos el medio ambiente. Algo que igual te quiero decir es que su pulque sí pega, sí pega. Yo me tomé 2 litros, pero lo bueno que Alonso manejaba, pero pues sí, ten cuidado porque es un poquito traicionero. También se encuentra ubicado en San Bartolomé Actopan. Lo puedes encontrar los días domingos afuera de la iglesia, de la puerta que da hacia el centro de ahí de San Bartolo. Entonces pues saliendo de misa, un pulquito no estaría nada mal, ¿eh? Ryan Little. Bueno, Travel Lovers, pues ya nos cayó la noche aquí y ya no vamos a poder seguir grabando, pero Orlando, ¿tú qué le dirías a la gente que no conoce tu trabajo, que no conoce tu pulque? Pues quieren ir a visitar aquí a San Bartolo todos los domingos en la plaza. ¿En la plaza te pueden encontrar? Sí, en la plaza todos los domingos. ¿Y entre semana? Aquí en el rancho. En el rancho. ¿Cómo se llama el rancho? Pues como le pusiste. Sí, es cierto, tiene un nombre, lo acabamos de bautizar. El Tepozán. Tepozán, ¿verdad? Ya ves, ¿qué nombre le habíamos puesto? Fátima. Pero diles por qué le pusimos Fátima. No sé. ¡Ay! Ya iba a quemarse, güey. Yo sí iba a quemar. ¿Por qué? Digo, por la novia, ¿no? Eso es todo, Lore, ¿quieres mandar un saludo? No, gracias. Bien frisoreado, güey. No. No sé. Híjole, híjole. Bueno, Orlando, pues muchas gracias. Y pues no te puedo dar la mano porque la traigo acá ocupada. Pero a ver si se puede, si se puede. Pues muchas gracias por invitarnos, ¿eh? Sí, estoy bien otra vez. Claro que sí. Pues ahorita Marquillo dice que se quiere echar un pulquecito así. Nada más coladito y ya. Bueno, Orlando, pues muchas gracias por invitarnos aquí a tu pueblo. Sí, de nada. Ahí está, muchachos, pues nosotros nos despedimos. Esto fue Travel Temazcalapa aquí en Facebook. Sí, ¿verdad? Yo me despido, que tengan una excelente semana. Hasta luego.